Dios te salve María, ¿cómo eso? ¿Es salvo o está perdida? Dios te salve María, ¿cómo eso? ¿Es salvo o está perdida? Los católicos rezan así a María, me dicen. Santa María, Madre de Dios, ruega por... Mire, primero, ¿tú crees que Dios tiene mamá? ¡No! Los católicos no saben ni lo que... Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Y siguen con sus cosas. Y después tienen otro rezo que dicen, Dios te salve María. ¿Cómo eso? ¿Es salvo o está perdida? Dios te salve María. Católico ignorante, cómprate una Biblia. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Sabe cuál es el problema del católico? Que el católico le cree todo lo que dice el demonio de Satanás ese, el cura mentiroso. Pero hay que creer lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Todo fue salve. Y salve, dicen los protestantes, ustedes porque dicen Dios te salve. Esto significa que María está condenada y ustedes le están pidiendo a Dios que la salve. La ignorancia es atrevida. Salve era un saludo que se le daba al rey o a la reina. Vamos a ver si el rosario no es bíblico. La primera parte del rosario, el Padre Nuestro. Vamos a ver si el Padre Nuestro no es bíblico. A ver si ustedes recuerdan el Padre Nuestro, ¿dónde es que está? Mateo 6. ¿Qué? Vamos a leerlo desde el 11, a ver si es el 11. Desde el 9. 6:9, escuche. Ustedes recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que me diga un protestante que eso no es bíblico. Y eso lo rezamos en el Padre Nuestro. A Dios te salve María. San Lucas capítulo 1 versículo 28. San Lucas capítulo 1 versículo 28. La primera parte. A ver si no es bíblico. Entró donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esa es la primera parte. Que ese alégrase, lo pone allí, alégrase, porque eso es lo que nosotros entendemos. Pero en aquel tiempo el saludo fue salve. Y salve, dicen los protestantes, ustedes porque dicen Dios te salve. Esto significa que María está condenada y ustedes le están pidiendo a Dios que la salve. La ignorancia es atrevida. Salve era un saludo que se le daba al rey o a la reina. Y cuando le decimos Dios te salve, significa Dios te saluda. ¿Cómo la saluda Dios? Como la llena de gracia. El Señor es contigo. ¿Por qué Dios? Porque Dios mandó al ángel. Las palabras no son del ángel. Si usted lee el versículo 26, usted verá que dice, Dios mandó al ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le dijo el ángel Gabriel. Entonces el ángel Gabriel solamente está diciendo lo que Dios le mandó decir. Por eso nosotros decimos, Dios te salve María. En castellano, que la que la saluda es Dios. Dios es el que la saluda a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. La segunda parte, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. San Lucas capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 40 en adelante. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y dijo alzando la voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A mí me parece que eso está en la Biblia. Yo no sé si a ustedes les parece que no está. Solamente que los protestantes no saben dónde está. Y los católicos tampoco. Pero está en la Biblia.
Cuando usted y yo rezamos el rosario, sabemos que está en la Biblia y son palabras del Espíritu Santo por boca de Isabel. El Santa María. Ah, Santa María no está en la Biblia. Sí está en la Biblia. La Biblia dice que María es santa. ¿Cómo sabemos que es santa? Porque dice está llena de gracia. El Señor está contigo. Si el Señor está con ella, dígame si no es santa. Si está llena del Espíritu Santo, dígame si no es santa. Santa María, Madre de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que María es Madre de Dios? Ahí en el versículo 43, Lucas 1:43. Dice que María es Madre de Dios. 1:43. Dice, ¿cómo es que la Madre de mi Señor viene a mí? ¿Y cómo es que la Madre de mi Señor viene a mí? Dice la Biblia que Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo, ¿y cómo es que la Madre de mi Señor? ¿Y quién es el Señor para el pueblo de Israel? Dios. Escucha, Israel, el Señor, vuestro Dios, uno solo es. Tomás, cuando vio a Jesús, y Jesús le dijo, mete la mano en mi costado, mete el dedo en mi mano. ¿Qué dijo Tomás? Señor mío y Dios mío. Para un judío, el Señor es Dios. Isabel dice, ¿quién soy yo para que venga a verme? La madre de mi Señor. Entonces el protestante dice, es que María no es madre de Dios. No diga esa tontería. Si usted dice que María es madre de Dios, usted está diciendo que María creó a Dios y a Dios nadie lo creó. Y el católico dice, uy, si es verdad, yo no me he dado cuenta de eso. Yo más nunca vuelvo a decir que María es madre de Dios. Claro, si yo digo que María es madre de Dios, estoy diciendo que María es la que creó a Dios. Entonces pregunto, levanten la mano las que son madres. Bajen la mano. Usted hizo a su hijo, usted dijo, lo voy a hacer macho, le voy a hacer los ojos verdes, voy a hacerle las orejitas de esta manera, voy a hacerle los ojos, voy a hacerle las piernas. ¿Así lo hizo usted? Mujeres, ustedes ni sabían que estaban preñadas. Se llevaron la sorpresa cuando no les llegó la que te conté. Y después van al doctor para ver si es macho o hembra. No me diga que usted hizo a su hijo. Los protestantes son tan ignorantes que no saben qué significa ser madre. Ser madre no es hacer al hijo. María no hizo a Dios. María es madre de Dios. Porque madre es aquella mujer que engendra un hijo en el vientre, que lo pare, que lo alimenta, que lo cuida. ¿Por qué María es madre de Dios? Porque María llevó en su vientre a Dios. Lo dice Mateo 1:23. Dio a luz al Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y si María dio a luz a Jesús, que es Dios con nosotros, entonces María es madre de Dios. Pero ella no hizo a Dios, ninguna mamá hace al hijo, no sea ignorante. Nosotros sabemos que una madre es la que lleva al niño en el vientre. María lo llevó en el vientre, sí. Entonces María es madre. María lo parió, sí. María lo alimentó, sí. Entonces ella es madre. Pero no lo creó, no lo hizo. A ver, pregunte, ahí está el micrófono. Ah, bueno. Es que iba a decirle que si también aplicaba para decir que María es madre de Dios porque tuvo a Jesús y Jesús es Dios en segunda persona. Entonces se aplicaba para lo mismo, porque cuando habla del Señor está hablando del Señor como creador y después tiene al Hijo, que sería Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces en la primera habla de mamá de Dios como creador y en la segunda, cuando nace el bebé, hablaría de madre del Hijo Jesús, que también es Dios. Se aplica para lo mismo. Así es. Entonces María es la madre de Dios.
porque Jesús es Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Por qué le decimos que ruegue por nosotros? Porque teológicamente San Juan en el capítulo 2, en la boda de Caná, nos dice que María puede rogar. ¿Por qué? Porque no le había llegado la hora a Jesús, y ella le dice, se les acabó el vino, y Jesús hace el milagro. ¿Quién le pidió? María. ¿Qué está diciendo San Juan? Que María puede rogar por nosotros. Si fuera como dicen los protestantes, que no pudiera rogar, entonces Jesús no hubiese hecho el milagro. Si Jesús hizo el milagro de transformar el agua en vino, es porque María puede rogar por nosotros. ¿Para qué la Biblia? Para enseñarnos lo que nosotros debemos creer. Y San Juan en el capítulo 2 nos enseñó lo que tenemos que creer, que María puede rogar por nosotros y Jesús sí la escucha y hace milagros. Ruega por nosotros, pecadores. ¿No aparece en la Biblia que nosotros somos pecadores? Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso, la verdad no está en él. Pecadores, ahora, bueno, porque ahora ella puede rogar por nosotros, como en la boda de Caná. ¿Y por qué le decimos y en la hora de nuestra muerte? Por dos motivos. Porque ella es la que tuvo en la hora de la muerte de Jesús, estaba ella. Y cuando Jesús murió ya había muerto San José. Y ella tuvo que estar en la muerte de San José. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¿Por qué en la hora de nuestra muerte? Porque puede ser que usted esté rodeado de toda su familia a la hora de la muerte, pero espiritualmente está solo. Y necesita la compañía de la Virgen. Yo tuve una experiencia muy bonita. Me invitaron a mí a visitar una enferma. Estaba grave la señora, muy grave. No se podía mover. Y yo llegué a visitarla. Llegó el padre, le dijeron a la señora. Llegó el padre. Ah, llegó el padre. El padre, sí, llegué y la saludé. ¿Usted es el padre? Sí, yo soy el padre. Se incorporó, se sentó y dijo, padre, ya que estás aquí, yo quiero confesarme y yo quiero que podamos bendecir a los hijos. Entre usted y yo, vamos a bendecir a mis hijos. ¿Está bien? La confesé, llamó a los hijos, faltaba uno, el hijo menor faltaba, estaba por allá lejos. Le habían dicho que la mamá estaba enferma, no quiso venir. Entonces, llegó los hijos, la mamá le dice, hijo, lo voy a bendecir, porque yo estoy bastante enferma. Y bueno, ya vino el padre a confesarme y yo estoy dispuesta en cualquier momento a irme con Dios. Hice una bendición y bueno, yo también los bendije. Y de repente la señora se mira hacia la derecha, se ríe. Y le dice al hijo mayor que estaba al lado de ella, le dice, hijo, hijo, empújeme un poquito hacia la derecha. ¿A qué, mamá? Empújeme un poquito hacia la derecha, hijo. Es que la virgencita me está esperando con los brazos abiertos. Empújeme, hijo. Y a lo que la hija le empujó, ¡pum!, murió. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, porque en la hora de la muerte puede estar con su marido y usted no se siente acompañada. Puede estar con toda la familia y usted no se siente acompañado. Pero María nos puede acompañar en la hora de la muerte. Pobre de los protestantes que en la hora de la muerte van a estar solitos. Hay que estar mejor acompañado. La Biblia sí nos muestra que podamos rezar. El rosario está en la Biblia. Está en la Biblia. Que los protestantes digan que no, eso es problema de ellos. Pero usted y yo lo podemos encontrar en la Biblia. Pero es que no podemos orar repitiendo. El Señor Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. A repetir el Padre Nuestro. Y el Señor Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 44. Mateo 26, 44. Oraba
como los católicos y no como los protestantes. Jesús oraba como usted y yo oramos, repitiendo.